La llegada de Jonathan es una buena noticia para todos. Creo que el club ha actuado rápido. Tener la opción de poderle contratar. También hay que destacar su disponibilidad y su disposición para venir al club por ese baloncesto. Y bueno, yo creo que tener a un mundialista en nuestras filas, a un jugador que viene avalado por un excelente programa de baloncesto en una muy buena universidad y que ya sabe lo que es jugar en Europa, en una liga, yo creo, competitiva, ¿no? Como es Alemania, donde ha jugado a buen nivel, para nosotros es un aval más que suficiente. Well, first thing, I want to win. I came here because I saw the squad they put together. I believe that we can be competitive in this league. Coach Popko, Coach Raul, they're great coaches, and they're willing and ready to help me grow as a player. And I just really want to come here and do my job, and hopefully we can get some wins, make the playoffs, and improve upon last season. Bueno, lo primero que ha dicho es que quiere ganar. Quiere poner todo el trabajo al servicio del equipo, conseguir buenos resultados. Él sabe que es un buen club, ha dado la labor de los técnicos y bueno, pues que es una oportunidad. Que sabe, ya conoce cómo es el club, porque la verdad es que también ha hecho su propio estudio, que es un grupo competitivo y bueno, pues que mejorar la imagen del año pasado, si podemos conseguir el playoff. I'm going to compete. I'm going to give it my all. What I do on the court, I rebound. I play in the post, mid-post. if I have time, I might be able to shoot three or two. You know, I'm going to defend the post. I'm going to defend whatever coach wants me to do. I'm going to do it as long as it's going to help us win. Whatever he says do, I'm going to do, and I'm going to try to do it at the best of my abilities. Competitivo, intenso, juego en el poste bajo, juego en el poste medio. Con algo de tiempo, capacidad para tirar de fuera, intenso en defensa, que cualquier jugador que le pidamos que defienda, él lo va a hacer.